Hombres, se acabaron las excusas. Si realmente quieres entender cómo conquistar y seducir a las mujeres, es hora de abandonar las estrategias anticuadas y comenzar a aplicar técnicas que realmente funcionan. Este es el guía definitiva para no solo atraer, sino también mantener el interés femenino. Prepárate para desafiar tus ideas preconcebidas y adoptar estrategias que cambiarán tu juego de seducción para siempre. 1. La psicología de la atracción, entender qué realmente captura el interés femenino. Para empezar, es crucial entender que la atracción no se basa únicamente en la apariencia. Lo que realmente captura el interés femenino es una combinación de seguridad, autenticidad e inteligencia emocional. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que saben lo que quieren en la vida y que tienen una visión clara de sus objetivos. La psicología de la atracción revela que las mujeres se sienten fascinadas por hombres que llevan una vida interesante y que demuestran una autoconfianza genuina. 2. Comunicación asertiva. Cómo usar palabras para generar interés y atracción. La comunicación es clave para crear conexión. Sé claro y directo en tus intenciones, pero sin ser agresivo. Utiliza un lenguaje que muestre interés real y haz preguntas que involucren. El secreto es escuchar activamente y responder de manera que muestres que valoras lo que ella tiene que decir. Evita los clichés y sé auténtico. Las mujeres notan cuando alguien está siendo falso o superficial. 3. Lenguaje corporal impactante. Señales que aumentan tu atractivo sin palabras. La comunicación no verbal puede decir más que las palabras. Tu lenguaje corporal debe demostrar confianza e interés. Mantén una postura erguida, haz contacto visual y usa gestos que transmitan seguridad. Sonrisas sinceras y una actitud corporal abierta son señales de que estás cómodo e interesado, lo que, a su vez, la hará sentirse más atraída. 4. La importancia del primer encuentro. Cómo dejar una impresión duradera desde el inicio. El primer encuentro es tu oportunidad para causar una impresión duradera. Prepárate bien, elige un lugar que permita conversaciones y crea un ambiente cómodo. Sé puntual y muestra respeto por su tiempo. La primera impresión puede definir si ella quiere seguir conociéndote o no, así que da lo mejor de ti para ser encantador, pero sin forzar la situación. 5. Conocer sus intereses. Cómo utilizar el conocimiento para crear conexión. Muestra un interés genuino por sus intereses. Esto no significa solo escuchar, sino también involucrarte activamente en las conversaciones sobre lo que le gusta. Si compartes intereses comunes, genial, si no, está abierto a aprender sobre sus pasatiempos y pasiones. Demostrar que valoras lo que le gusta crea una conexión más profunda y significativa. 6. Desarrollar confianza en ti mismo, el papel crucial de la seguridad en el proceso de seducción. La autoconfianza es esencial. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que son seguros de sí mismos, no solo en términos de apariencia, sino también en sus acciones y palabras. Trabaja en tu autoestima y siéntete cómodo con quien eres. La confianza es contagiosa y crea un ambiente en el que ella se siente segura y atraída por ti. 7. Crear atracción a largo plazo. Estrategias para mantener el interés más allá de la primera impresión. Mantener la atracción a lo largo del tiempo requiere más que una buena primera impresión. Continúa invirtiendo en la relación, muestra consistencia y sigue sorprendiéndola con pequeños gestos y atención a los detalles. Sé alguien que ella quiere tener cerca y con quien pueda construir algo duradero. 8. Manejo de rechazos. Cómo afrontar el fracaso y aprender de él para mejorar. El rechazo forma parte del proceso de seducción. No dejes que un no afecte tu confianza. Utiliza el rechazo como una oportunidad para aprender y mejorar. Pregúntate qué pudo haber salido mal y trabaja en perfeccionar tus habilidades. Cada rechazo es una oportunidad para crecer y perfeccionarte. 9. La arte del coqueteo. Técnicas para mantener el juego de la seducción atractivo. El coqueteo es un arte que debe ser practicado. Utiliza humor, bromas y encanto para mantener el juego de seducción interesante. No seas predecible, la sorpresa y la diversión son elementos clave para mantener el interés. Recuerda, coquetear es un baile donde ambos deben sentirse cómodos y entretenidos. 10. Adaptarse a diferentes personalidades. Cómo ajustar tu enfoque según la mujer que te atrae. Cada mujer es única, y tu estilo de seducción debe ser flexible para adaptarse a diferentes personalidades. Observa y ajusta tu comportamiento según lo que percibas que funciona mejor para ella. Sé un camaleón en el juego de la seducción, ajustando tu enfoque según la situación y la persona que estás tratando de conquistar. La seducción y conquista de mujeres no es un juego de suerte, sino de estrategia y comprensión. Si estás dispuesto a abandonar las ideas antiguas y adoptar un nuevo enfoque, podrás conquistar y mantener el interés femenino de manera eficaz.
Las estrategias discutidas aquí no solo te ayudarán a atraer mujeres, sino también a construir relaciones significativas y duraderas. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Ventajas y desventajas de tener una relación con una mujer, lo que necesitas saber para tomar la decisión correcta. Hombres, es hora de enfrentar la realidad. Antes de embarcarte en una relación seria, es fundamental que comprendas completamente lo que estás firmando. Las relaciones pueden ser una fuente increíble de felicidad y crecimiento personal, pero también traen desafíos y responsabilidades. Vamos a analizar las ventajas y desventajas de estar en una relación con una mujer, y cómo puedes maximizar los beneficios mientras enfrentas los obstáculos. 1. Beneficios de una relación estable. Cómo una relación puede enriquecer tu vida. Una relación estable y saludable puede ser una de las mayores fuentes de satisfacción y realización en la vida. Tener una pareja a tu lado significa compartir experiencias, crear recuerdos y tener a alguien que te apoya en las adversidades. Además, una relación estable ofrece soporte emocional, seguridad y un sentido de pertenencia que puede enriquecer tu vida de maneras que no imaginabas. Tener a una mujer en quien confiar fortalece no solo tu bienestar emocional, sino que también puede mejorar tu desempeño en otras áreas de la vida. 2. Desafíos de las relaciones a largo plazo, obstáculos comunes y cómo superarlos. Nadie dijo que las relaciones son fáciles. A lo largo del tiempo, enfrentarás desafíos, desde diferencias de opinión hasta problemas de comunicación. El secreto para superar estos obstáculos es la disposición para trabajar juntos y encontrar soluciones. La clave es tener paciencia, mantener el diálogo abierto y estar dispuesto a hacer compromisos. Recuerda, enfrentar los problemas juntos no solo fortalece la relación, sino que también ayuda a desarrollar habilidades importantes como empatía y resolución de conflictos. 3. Crecimiento personal en una relación. Cómo una mujer puede impulsar tu desarrollo personal. Una pareja no debe ser vista solo como alguien con quien compartir la vida, sino también como una fuente de inspiración y crecimiento. Ella puede desafiarte a salir de tu zona de confort, estimular tus aspiraciones y apoyarte en tus metas personales. Una relación exitosa puede ser una plataforma para tu desarrollo personal, incentivándote a ser una versión mejor de ti mismo. Aprovecha esta oportunidad para crecer no solo como individuo, sino también como parte de una pareja. 4. Mantener el equilibrio. Cómo manejar las expectativas y realidades en una relación. Gestionar las expectativas es crucial en cualquier relación. Es fácil dejarse llevar por fantasías e idealizaciones, pero la realidad puede ser muy diferente. Es importante establecer expectativas realistas y comunicar claramente tus deseos y necesidades. Al hacerlo, evitas malentendidos y frustraciones, creando una base sólida de confianza y respeto mutuo. 5. Impacto de la comunicación efectiva, la clave para resolver conflictos y fortalecer el vínculo. La comunicación es la columna vertebral de cualquier relación saludable. Ser capaz de expresar tus sentimientos, escuchar activamente y resolver conflictos de manera constructiva son habilidades esenciales. Una comunicación efectiva no solo resuelve malentendidos, sino que también fortalece el vínculo entre ambos, creando un espacio donde ambos se sienten comprendidos y valorados. 6. La influencia del compromiso. Cómo el compromiso mutuo afecta la relación. El compromiso mutuo es lo que diferencia una relación casual de una seria. Demostrar compromiso con tu pareja y con la relación crea un ambiente de seguridad y estabilidad. Esto implica estar dispuesto a invertir tiempo y energía para mantener la relación saludable y crecer juntos. El compromiso también significa ser fiel y estar presente, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. 7. Diversión y aventuras juntos. Beneficios de compartir nuevas experiencias. Compartir nuevas experiencias es una de las mejores partes de estar en una relación. Desde viajes y aventuras hasta pequeñas actividades cotidianas, crear recuerdos juntos es fundamental para mantener la conexión viva y fortalecer el vínculo. La diversión y las aventuras compartidas ayudan a mantener la relación fresca y emocionante, además de construir una base sólida de momentos felices. 8. El papel de la independencia. Cómo mantener tu individualidad dentro de una relación. Mantener tu individualidad dentro de una relación es esencial para tu bienestar y felicidad. Aunque es importante compartir tu vida con tu pareja, también es crucial preservar tus intereses, amistades y objetivos personales. Esto no solo ayuda a mantener el equilibrio, sino que también enriquece la relación, aportando nuevas perspectivas y experiencias. 9. Preparación para los sacrificios que estás dispuesto a aportar en la relación.
toda relación requiere sacrificios y compromisos. Estar consciente de lo que estás dispuesto a aportar y lo que estás dispuesto a sacrificar es vital para el éxito de la relación. Evalúa tus prioridades y prepárate para hacer concesiones cuando sea necesario. El equilibrio entre dar y recibir es fundamental para una relación saludable y duradera. 10. Evaluación de la compatibilidad, como asegurarte de que ambos tienen metas y valores comunes. La compatibilidad es un factor clave para la durabilidad de una relación. Asegúrate de que tú y tu pareja compartan metas y valores similares. Esto no significa que deban estar de acuerdo en todo, pero tener una base común ayuda a evitar conflictos y garantizar que ambos estén en la misma página respecto al futuro de la relación. Entrar en una relación es una decisión significativa que trae tanto beneficios como desafíos. Comprender las ventajas y desventajas puede ayudarte a tomar decisiones más informadas y a estar preparado para enfrentar los obstáculos. Al abordar una relación con la mente abierta y un compromiso genuino, puedes maximizar los beneficios y crear una asociación enriquecedora y duradera. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. Claves para entender a las mujeres que te gustan, cómo leer las señales y construir una conexión real. Hombres, es hora de enfrentar una verdad fundamental: entender a las mujeres puede ser un verdadero enigma. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a dar las claves para descifrar el código femenino. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si una mujer realmente está interesada en ti, o cómo manejar las dinámicas de una relación, este es tu momento. Prepárate para un viaje revelador que te ayudará a conquistar y mantener el interés de esa mujer especial en tu vida. 1. Identificación de señales de interés, cómo leer las señales de atracción de una mujer. Las señales de interés de una mujer pueden ser sutiles, pero están ahí. Observa su lenguaje corporal, busca tu mirada. ¿Se inclina hacia ti cuando habla? Estas son señales de que podría estar interesada. A veces, también te tocará de manera casual o se ríe de tus chistes. Presta atención a estos detalles porque a menudo son más elocuentes que las palabras. Si una mujer está interesada, lo mostrará de muchas maneras, y es tu tarea leer entre líneas. 2. El rol de la empatía, cómo ponerse en el lugar de ella para entender mejor sus deseos. Entender a una mujer requiere más que leer señales, necesita empatía. Piensa en cómo te sentirías en su lugar. ¿Qué es lo que realmente desea? Pregúntate qué le motiva y cómo se siente respecto a la relación. Ponerte en sus zapatos te ayudará a entender sus expectativas y a responder de manera más adecuada a sus necesidades emocionales. La empatía no solo mejora la comunicación, sino que también fortalece el vínculo entre ambos. 3. Comprender sus expectativas. ¿Qué espera una mujer de una relación seria? Cuando una mujer busca una relación seria, tiene ciertas expectativas que debes conocer. Ella quiere saber que estás comprometido y que valoras la relación. Esto significa ser honesto, fiable y dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo. No te limites a las palabras, tus acciones deben demostrar que estás comprometido con una relación seria. La consistencia es clave para construir una relación sólida y duradera. 4. Leer el lenguaje corporal femenino, señales clave que indican atracción y deseo. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para entender a una mujer. Además de la proximidad física, observa su postura y gestos. Si se toca el cabello, sonríe frecuentemente o busca tu contacto visual, son señales de interés. Su forma de moverse y de interactuar contigo te dará pistas sobre cómo se siente. El lenguaje corporal puede decir más de lo que imaginas, así que no lo ignores. 5. La importancia de la escucha activa, cómo escuchar de verdad para captar sus necesidades. Escuchar activamente es fundamental. No se trata solo de oír las palabras, sino de entender el significado detrás de ellas. Haz preguntas abiertas para que ella pueda expresarse completamente y demuestre interés genuino en lo que dice. La escucha activa no solo te ayuda a entender mejor sus necesidades, sino que también muestra que te importa. Esta conexión emocional es esencial para cualquier relación exitosa. 6. Distinguir entre cortesía y apreciación, cómo diferenciar interés real de simple amabilidad. A veces, es fácil confundirse entre cortesía y genuino interés. La amabilidad puede ser una forma de ser educada, pero no siempre indica atracción. Presta atención a la consistencia de su comportamiento. Si ella muestra un interés especial que va más allá de la simple cortesía, es probable que esté realmente interesada. Aprende a diferenciar entre un trato amigable y una señal de atracción real.
7. Cómo manejar el juego de poder, entender dinámicas de poder en la relación. Las dinámicas de poder pueden ser complicadas en una relación. Es importante entender que el equilibrio de poder no significa que uno deba dominar al otro. En lugar de eso, se trata de respeto mutuo y de encontrar un equilibrio en la relación. Si sientes que hay un juego de poder, aborda la situación con madurez y comunicación abierta. Un enfoque equitativo fortalece la relación y evita resentimientos. 8. El efecto de la confianza mutua, cómo construir y mantener la confianza con una mujer. La confianza es el pilar de cualquier relación. Para construir confianza, sé consistente, honesto y cumple con tus promesas. La transparencia y la honestidad en tus acciones y palabras fomentan un ambiente seguro y confiable. La confianza mutua no solo solidifica la relación, sino que también te permite enfrentar desafíos juntos con mayor facilidad. 9. Interpretación de comportamientos ambiguos. ¿Qué hacer cuando las señales no son claras? A veces, los comportamientos pueden ser ambiguos y difíciles de interpretar. En estos casos, es mejor abordar la situación directamente. Pregunta de manera respetuosa y abierta sobre sus sentimientos y expectativas. La comunicación clara ayuda a despejar dudas y a entender mejor lo que realmente está pasando. No asumas, pregunta y clarifica. 10. Estrategias para ganar su confianza, cómo demostrar tu seriedad y compromiso. Para ganar la confianza de una mujer, muestra tu seriedad a través de acciones concretas. Cumple con tus compromisos, demuestra tu interés a través de pequeños gestos y sé consistente en tu comportamiento. La confianza se construye a lo largo del tiempo y se fortalece mediante la sinceridad y la dedicación. Sé paciente y deja que tu compromiso se refleje en tus acciones diarias. Entender a las mujeres no tiene por qué ser un misterio. Conocer las señales de interés, practicar la empatía y mantener una comunicación abierta son pasos clave para construir una conexión real y significativa. Enfrenta los desafíos con madurez y compromiso y verás cómo tus relaciones se transforman para mejor. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. ¿Cómo mejorar tu vida sexual con una mujer? Estrategias para intensificar el placer y la conexión. Hola, chicos. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar tu vida sexual con una mujer, algo que puede transformar no solo tu relación, sino también tu confianza y satisfacción personal. Si alguna vez te has preguntado cómo llevar tu vida sexual al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir estrategias que no solo aumentarán el placer de ambos, sino que también fortalecerán la conexión entre tú y ella. Vamos a desglosar cada aspecto para que puedas aplicar estos consejos de manera efectiva. 1. Exploración de preferencias. Cómo descubrir y adaptarte a las preferencias sexuales de ella. El primer paso para mejorar tu vida sexual es conocer las preferencias de tu pareja. ¿Qué le gusta? ¿Qué la excita? Cada mujer tiene sus propios gustos y deseos, y descubrirlos requiere apertura y curiosidad. Habla con ella sobre sus fantasías y preferencias. Usa este conocimiento para adaptar tus acciones a lo que realmente le resulta placentero. La clave está en la exploración conjunta y la disposición a experimentar juntos. Conocer sus preferencias te permitirá ofrecer una experiencia sexual mucho más satisfactoria. 2. La importancia del consentimiento, cómo asegurarte de que ambos estén cómodos y deseosos. El consentimiento es fundamental en cualquier relación sexual. Asegúrate de que ambos estén cómodos y deseosos de participar en la actividad. Esto significa hablar abiertamente sobre límites y deseos antes de involucrarse en el acto sexual. Un consentimiento claro y mutuo crea un ambiente de confianza y seguridad, lo que permite disfrutar de la experiencia sin presiones ni malentendidos. Recuerda, el consentimiento no es solo una formalidad, es la base para una vida sexual saludable y respetuosa. 3. Innovación en la cama, cómo introducir nuevas ideas y técnicas para mantener la pasión. La rutina puede ser el enemigo de una vida sexual emocionante. Para mantener la pasión viva, es importante introducir nuevas ideas y técnicas. Esto puede incluir probar diferentes posiciones, experimentar con juguetes sexuales o incluso explorar nuevas fantasías. La innovación no solo añade un elemento de sorpresa, sino que también ayuda a evitar que el sexo se vuelva monótono. Mantén la mente abierta y no tengas miedo de probar cosas nuevas para mantener el fuego encendido. 4. Comunicación abierta sobre deseos, cómo hablar abiertamente sobre lo que ambos quieren. La comunicación abierta es esencial para una vida sexual satisfactoria.
No temas hablar sobre lo que ambos desean y necesitan. Pregunta sobre sus fantasías, preferencias y cualquier cosa que pueda mejorar la experiencia para ambos. La comunicación clara ayuda a evitar malentendidos y asegura que ambos estén en la misma página. Además, hablar abiertamente sobre el sexo puede profundizar la conexión emocional y mejorar la satisfacción sexual. 5. Conexión emocional y sexual. Como una buena relación emocional aumenta el placer sexual. Una conexión emocional sólida puede intensificar el placer sexual. Cuando tienes una buena relación emocional con tu pareja, te sientes más cómodo y conectado durante el acto sexual. Esta conexión emocional crea un ambiente de confianza y apertura que mejora la experiencia sexual. Dedica tiempo a fortalecer el vínculo emocional fuera de la cama, y verás cómo esto se traduce en una mayor satisfacción sexual. 6. La creatividad como clave. Cómo usar la creatividad para mantener el sexo excitante. La creatividad es clave para mantener el sexo emocionante y fresco. Piensa en formas creativas de sorprender a tu pareja, desde planear noches temáticas hasta crear escenarios románticos. La creatividad puede incluir juegos de roles, escribir cartas apasionadas o simplemente encontrar nuevas formas de expresar tu deseo. Mantener la creatividad en el sexo no solo lo hace más divertido, sino que también fortalece la conexión entre ambos. 7. El rol del romance. Como la atención a los detalles y el romance mejoran la experiencia sexual. El romance no debe limitarse a los gestos grandes, a menudo, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia. Atender a los detalles, como preparar una cena especial o dar un masaje relajante, puede crear una atmósfera romántica que mejora la experiencia sexual. El romance añade una capa de intimidad y cuidado que puede hacer que el acto sexual sea mucho más significativo y placentero. 8. Manejo de inseguridades. Cómo superar barreras personales para una vida sexual plena. Las inseguridades personales pueden afectar negativamente tu vida sexual. Trabaja en superar estas barreras, ya sea mediante la autoaceptación, la búsqueda de ayuda profesional o el diálogo abierto con tu pareja. Aceptarte a ti mismo y abordar tus inseguridades puede ayudarte a disfrutar del sexo sin preocupaciones innecesarias. Una mentalidad positiva y segura contribuye a una experiencia sexual más satisfactoria. 9. El impacto del cuidado mutuo. Como el cuidado y la atención a las necesidades de ella aumentan el placer. El cuidado mutuo es fundamental en cualquier relación sexual. Presta atención a las necesidades y deseos de tu pareja y muestra aprecio por sus esfuerzos. Cuando ambos se cuidan y se atienden, la experiencia sexual se vuelve más placentera para ambos. El cuidado y la atención no solo mejoran la calidad del sexo, sino que también refuerzan el vínculo emocional entre tú y ella. 10. Recuperación de la rutina sexual. Cómo romper la rutina y volver a encender la pasión. Si sientes que la pasión se ha apagado, es hora de romper la rutina. Planifica sorpresas, cambia el lugar o intenta algo completamente nuevo. A veces, un pequeño cambio puede revitalizar la relación sexual y reavivar el interés. No te conformes con la monotonía, busca maneras de mantener la chispa viva y de reavivar la pasión en tu vida sexual. Mejorar tu vida sexual con una mujer requiere esfuerzo, comunicación y creatividad. Desde descubrir sus preferencias hasta mantener el romance, cada aspecto juega un papel crucial en intensificar el placer y la conexión. No olvides que una relación sexual satisfactoria es un trabajo en equipo, y ambos deben estar comprometidos para lograrlo. Ahora que conoces las claves para mejorar tu vida sexual, ¿qué vas a hacer con esta información? Comparte tus experiencias y estrategias en los comentarios y suscríbete para más consejos sobre cómo optimizar tu vida sexual y relaciones. No pierdas la oportunidad de llevar tu vida íntima al siguiente nivel.